Dios nos guíe, mi hermano. Hebreo 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Que Dios nos pueda dar testimonio. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Señor, te amamos esta mañana, te bendecimos al entrar a leer tu palabra, y que tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Venimos bajo esa expectativa esta mañana, que seas tú obrando en nuestras vidas, y si algo no lo estuviéramos viendo o no lo estuviéramos entendiendo, te ruego esta mañana que tú vengas a la escena y abras nuestro entendimiento, porque sabemos que ningún hombre puede revelar tu palabra, solamente la puede revelar el que la escribió, Señor. Y ese solamente eres tú, Señor. Señor, te amamos y te bendecimos. Y esta mañana te damos las gracias por todos los lugares donde estén reunidos. Señor, por nuestro hermano Rocha, que está en Príncipe Alberto. Señor, guíale, guárdale esta mañana. A nuestros hermanos, Señor, de Lanco, a nuestros hermanos de Valdivia, a nuestra hermana, Señor, de este lugar de Caldera, seas tú con ella guiándola y ayudándola, a nuestra hermana Jensen, a nuestro hermano La Isla de Pascua, a nuestro hermano Luis Faúndez. Y así, Padre, todo hermano, si nuestros hermanos en Paraná, Curitiba, están juntos esta mañana oyéndonos, sea tú con ellos, Señor. Seas tú guiándole y guardándole, porque sabemos, Padre, que tu palabra es viva. Tu palabra no ha fallado, Señor. Y tu palabra no fallará, Señor, porque puedan pasar 6.000, 7.000 años y tu palabra seguirá cumpliéndose al pie de la letra, porque tú eres un Dios que no piensa dos cosas, tú piensas una cosa, y esa es tu promesa para nosotros. Te amamos y te bendecimos. Nosotros tenemos a veces 2, 3, 4 pensamientos y a veces no le ayuntamos, pero tú no estás por ayunte, estás para que te creamos.
Eres un Dios grande, eres un Dios verdadero. Y necesitamos que nuestra fe se ancle en ese absoluto que es tu palabra. Ese que no falla, ese que no yerra, ese que siempre está vigente. Te damos las gracias esta mañana en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, mi hermano. Esperamos que esta mañana, yo digo una hora, bueno, lo que Dios quiera. Cuánto me gustó esta mañana, porque saludé a mi hermano Murillo y él me dijo: estoy orando por usted. Entonces, ¿cuándo están orando por mí? Y eso trae vida, mi hermano. Porque así ustedes orando por mí no van a ver mis fallas. Van a desear que Dios cambie mis fallas. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Yo orando por ustedes estoy creyendo que yo no los puedo cambiarlo. Hay uno solo que lo puede cambiar. Y ese es Dios. Es glorioso poder ver las Escrituras. Es glorioso poder ver la palabra. Es glorioso poder ver hombres y mujeres que tienen que llegar a comprender y a entender que sin Dios usted y yo no somos nada. Y la única manera que Dios pueda obrar es que podamos reconocer que solamente Él puede hacer algo. Amén. Se imagina que el hombre pudiera cambiar su esposa o pudiera cambiar sus hijos. Se creería un Dios, se creería un rey, pero cuando Él ve que ni Él mismo puede cambiar, tiene que dar cuenta que tiene que depender de Dios. Y cuando Él se da cuenta que ni Él mismo puede cambiar y tiene que depender de Dios, llega a comprender que el hermano tampoco puede cambiar. Tiene que ser Dios que lo cambie. Y cuando sucede ese fenómeno, en usted y en mí hay un descanso. No andamos nerviosos. No andamos tenso, no andamos preocupados cuándo lo va a cambiarlo. Estamos preocupados porque sabemos que Dios lo va a cambiar. Las personas viven nerviosas y tensas es porque ellos piensan mucho en sí mismos y dejan mucho que el diablo lo agarre. Pero yo creo que es el tiempo que cada creyente tiene que aprender que usted no puede cambiar. Yo he repetido hartas veces esto aquí. Usted dirá: ya lo sé. Sí, yo lo sé que lo sabe. Pero vivirlo cuesta. Una cosa es oírlo, una cosa es leerlo, una cosa es sentirlo, pero otra cosa es vivirlo. Amén. Usted tiene que tener la convicción, la seguridad, mi hermano, que aquí estamos descansando. Yo tengo que aprender a descansar en Cristo, que yo no lo puedo cambiarlo. Yo tengo que aprender a descansar en Él, que aunque usted sea lo más fregado que haya, porque a veces Dios permite que hermanos aquí en nuestra congregación son muy minuciosos, o son muy legalistas, o son muy testarudos en su manera de ser. Amén. Y Dios permite que esas cosas sucedan para mirarme a mí mismo y mirar a Cristo, que solamente Dios lo puede cambiar. Porque cuando ese hermano es muy minucioso, es muy queriendo hacer una obra, está buscando a otro para meterle lo que él sabe, está metiéndole a otro lo que él sabe y deja a Dios de lado.
Por eso que tenemos que aprender nosotros a descansar. Y Dios tiene que traer descanso, porque a veces uno que está aquí adelante escucha comentarios. Y a veces los comentarios han surgido de otro comentario. Y a veces el mundo vive lleno de comentarios. Amén. Vive lleno de ideas. Pero siempre, yo quiero decirle a todos ustedes esta mañana, hay una realidad. Tiene que haber un absoluto en su vida. Mi absoluto para mí y para usted tiene que ser la palabra. Cuando no tenemos quizás los hermanos que no han venido o el viernes, puede levantar la mano para que los hermanos aquí le den al tiro el folleto. Estuvimos regalando dos folletos el viernes. Hermano, por favor. Hermano, levante la mano mientras el hermano viene pasando. Dos folletos del absoluto. Amén. Amén. Lea la casa. No tienen para qué leerlo mientras estoy predicando. Amén. Amén. Se los damos para que lo lean en la casa. Amén. Y sea de vida. Amén. Levante la mano que no quiero que nadie. Aquí la hermana Abello. Todavía falta. La hermana Rosaura, que está un poquito más atrás. Ahí está la hermana Rosaura, la de rojo. ¿Lo tienen todos? Mire, abran el del 4 de marzo de 1963. La fecha 4 de marzo de 1963, el párrafo 19. Dice, un absoluto en sí mismo es ilimitado en poder. ¿Lo encontraron? Un absoluto en sí mismo es ilimitado en poder y principalmente es algo final. Y algo final es un amén. Él es el absoluto, como que es el fin. Eso es todo. Por eso que cada creyente que viene, cada creyente que ama esta Biblia, tiene que tener su absoluto. No es lo que piensa una iglesia. No es lo que piensa un pastor. No es lo que piensa un obispo. Es lo que dice esta palabra. Un pastor puede tener un pensamiento. Un obispo puede tener un pensamiento. Un sacerdote puede tener una teoría. Pero esta Biblia es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. No importa que aquí en la tierra llevemos 6.000 años, esta Biblia que está aquí, Dios permitió que los hombres la escribieran. Pero estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y cuando ellos fueron inspirados
como nuestro hermano Moisés pudo escribir los primeros 5 libros y pudo escribir el libro de Génesis, y nadie podía cuestionar a Moisés que él había estudiado quizás 30 o 20 años en Egipto, tenía 40 años cuando Dios lo desterró al desierto. Tuvo 40 años, dice su siervo, 40 años en Egipto y aprendió todo. Pero Dios lo llevó 40 años al desierto y le borró todo. Amén. Amén. Y luego Dios lo volvió y lo trajo y lo preparó, porque Dios no quiere sabiduría humana. Dios tenía que preparar a Moisés de tal manera que cuando Dios le fuera dictando para que escribiera el primer libro de Génesis, él no lo cuestionara. Él no dijera, esto no me parece que está bien. Él se sujetara tal cual como Dios se lo iba hablando. Por lo tanto, quien escribió este libro, quien dictó este libro, no fue el hombre, fue el Espíritu Santo en el hombre. Y aunque los hombres quieren interpretar, los hombres quieren buscar, los pastores quieren interpretar, los obispos quieren interpretar, pero su palabra no se puede cambiar. Las iglesias quieren cambiarlo, los hombres quieren mostrar cierta faceta, pero Dios no cambia. Él no es hombre que anda pensando una cosa y luego al próximo año está pensando otra. Él pensó una cosa y es así, dice el Señor. Cuando usted logra llegar a ese absoluto que es Dios, y que Dios no falla, que Dios no yerra, y lo que dice Dios se cumplirá, entonces cuando usted esté delante de un hombre que le esté predicando la palabra, tiene que haber algo de Dios adentro para que usted pueda decir amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decir esta mañana que creen que fueron predestinados? Antes que este mundo fuese mundo. O sea, antes que este mundo fuese formado, antes que este mundo de todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, yo fui predestinado, palabra. Y como yo fui predestinado palabra, hoy día ningún hombre me puede engañar. Ningún hombre me puede seducir. A menos que ese hombre, por el Espíritu Santo, esté citando la palabra. ¿Cuántos lo creen? Pero cuando el hombre está citando cosas que le vienen a la mente, interpretaciones que le vienen a la mente, se va a encontrar con ese otro que también tiene cosquilleo en la mente, cosquilleo de ser algo o de ser más que el otro. Ya no me dice mucho amén. Amén. Entonces Dios tiene que sacar eso de nosotros. Tenemos que llegar a ser un don nadie. Y tenemos que llegar a depender exclusivamente de nuestro absoluto. Y nuestro absoluto es el Señor Jesucristo. Así que yo le decía a un hermano, si un hermano, una o persona andan
en hogares hablando, eso es muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Porque esos hermanos van a ser balanceados. Sin ellos hay conocimiento, sin ellos hay ideas que están en contra de la iglesia, en contra del pastor, lo van a sacar fuera. Pero si ese hermano, ese hogar, tiene un absoluto que es la palabra, no hay nada que lo va a atacarlo. Porque yo creo con todo mi corazón, mi hermano, de que aquí en Santiago, si hay 20 pastores, en estos 20 lugares de Santiago, Dios determinó, no que haya un pastor humano, estoy hablándole, hay un pastor que es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que habría, en el tiempo del fin, habría un rebaño y un pastor. Yo creo que en el mundo hoy día hay un rebaño y hay un pastor. Por lo tanto, si en el África, si en la Punta del Cabo, allá hay un pastor predicando, esa congregación va a concordar con la de aquí, porque tendrá el mismo pastor que tienen ellos, lo tenemos nosotros. Porque lo que está concordando es la palabra. La diferencia van a verla. La diferencia la va a moverla, porque nuestro hermano del África le gusta moverse, le gusta bailar, y ellos déjenlo como están. Y quizás nosotros aquí somos, como dicen algunos jovencitos, que estamos muertos. Déjenos muertos. Porque estando muertos, Dios nos puede resucitar. A mí no me van a ofender que me digan que estoy muerto. Porque un muerto no tiene nada de sí mismo. Ya perdió todo. El único que le puede dar vida es el Señor Jesucristo. Amén. Tengo reunión con los jóvenes hoy día, mi hermano. Así que prepárense. Amén. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El mismo Dios que escogió a Moisés. Él lo cuidó. Y cuando salió el edicto para matar todos los niños, ¿quién cuidó a Moisés? No importa que su madre, yo cabé, para que es, la colocó en un pesebre de totora y lo tiró al río, y el río está infectado de cocodrilos hambrientos, pero ahí Dios lo cuidó, porque Dios lo tenía predestinado, Dios lo había escogido, porque él tenía que escribir 5 libros. ¿Cuántos lo pueden verlo? ¿Quién escogió a Moisés? Dios. ¿Quién cuidó a Moisés? Dios. ¿Quién preparó a Moisés? Dios. ¿Quién le sacó todo lo que sabía? Dios. Y aunque Moisés se adelantó, porque su madre y todo llegaron a decirle que él iba a sacar a salvar a Israel, el libertador, y Moisés se adelantó y falló. No importa lo que alguien le diga a usted, espere que Dios se lo diga.
La gran falla que existe hoy es que la gente cree mucho la palabra de un hombre y no espera que Dios le hable. No espera que Dios tenga, no así, dice el Señor. Yo, para estar aquí predicando, mi hermano, estuve orando en el campo, botado, hasta que Dios bajó en una gran luz. Y Él me dijo esa noche: te voy a visitar. Ah, dije, yo estoy tonteando. Y cuando despierto, me encuentro que vengo bajando una bola de todos colores. Y esa bola era yo. Y abajo estaba durmiendo yo. He tenido muchas experiencias sobrenaturales, pero le estaba pidiendo una experiencia a Dios. ¿Qué experiencia le estaba pidiendo a Dios? Hermano Labrín me dijo: yo creo que el tiempo que tú tienes que irte a trabajar a Carrascal, porque ya este lugar de Palmilla estaba muy estrecho. Y habían salido muchos hermanos de San Luis de Macul, de aquí y de acá. Y ya con mi hermano Pedro habíamos como 200 hermanos. Entonces el lugar se hizo chico, se hizo estrecho. Yo le dije: mire, hermano, si Dios me habla, yo voy a hablar. Aleluya. Es Dios quien hace las cosas. Yo no estaba siendo rebelde. Yo estoy creyendo que el mismo Dios que le habló a Moisés me puede hablar a mí. Usted tiene que creer que el mismo Dios que cuidó a Daniel le puede hablarle a usted. Él no está muerto. Él está vivo. Ah, y lo digo con un objetivo esta mañana. Si aquí hay algún joven o algún viejo que no cree en el pastorado, yo lo quiero decirle: yo tampoco creo. Pero Dios que hace todo. Si hay alguna mente que está en el aire, yo quiero decirle que yo no estoy aquí en el aire porque quiero estar. Porque el año 79, después que esa luz grande, como una pelotita así, ¡pum!, se mete en mi corazón, fue algo tan extraordinario que yo solamente me dediqué a llorar y a darle gracias. Me di vuelta en la mañana en mi cama de dos plazas que tenía en el campo, un hoyo con paja, y prendí el fueguito, el tecito, a veces tenía queso, de todo ahí, el tarro, porque siempre en el campo anda mucho ratón, y yo me encontraba con mucho ratón donde estaba trabajando, y los ratones son muy bonitos, hermano. A veces tomaba ratones así, hermano, en la palma, donde habían 6 u 8 ratones, y como eran guaguas no se movían, entonces los ponían a un lado, no los mataba. A veces los encontraba más grandes, pum, salía, pum, 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 y son muy buenos para nadar, hermano. Son excelentes nadadores. La culebra, mi hermano, usted pensará que es una nadadora, pero es por excelencia. Tú te encuentras una culebra en un San Juan y de repente se tira al agua y se tira, toma el cuerpo y pero es más rápida que un Mercedes Benz, hermano. Por eso que nuestra lengua tenemos que cuidarla, porque nuestra lengua es peor que una culebra. Y
Aleluya, dicen amén. ¿Cuántos dicen amén? Jóvenes, cuiden su lengua. Luego me levanté a trabajar. Y dije, Señor, llegó la tarde. El atardecer andaba juntando leña para hacer la comida para el otro día. Bueno, Señor, es que anoche bajaste, Señor, y no me hablaste. Y en eso se sintió como un trueno así, en mi parecer. Y me dice, predica mi palabra. Eso fue un día jueves. Así que el día viernes tomé mi auto, mi hermano, de noviciado para acá, mi hermano, esta parte, llegan a doler con el viento porque lo toma en contra uno. Llegué a mi casa contento, mi hermano. Alegre. Me duché, llegué aquí y prediqué, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Amén. Amén. Aleluya. Y en ese día, cuando comenzamos a predicar aquí, había una familia. Mi hermano José Tobar con mi hermana Charito y sus hijos, que eran numerosos, que nada menos que eran 12, 11. Así que estaba la congregación. ¿Lo puede creerlo? Le prometí a mi hermano Peralta que no le iba a sacar ni un hermano de su iglesia, aunque casi a todos le he hablado yo mismo y le había enseñado por un año o dos años la palabra. Y Dios me cuidó. Dije, Señor, si tú me has enviado ahí, tú tendrás que levantar simiente. Y estoy diciéndole estas cosas por algunas mentes que andan en el aire, para que ustedes vean que mi absoluto es Dios. No son ustedes. Es para algunas mentes que le andan diciendo que el hermano Flores no es pastor, que es misionero. Y yo le digo, ¿qué es la bola que se está haciendo aquí por 36 años? No es misionero, hermano. 36 años que llevo aquí de pastor. En las buenas y en las malas. No escuche comentarios. No escuche voces. Escuche su absoluto. ¿Lo cree? 36 años que Dios ya me tiene aquí trabajando. Yo he querido volar. He querido irme. Y Dios me ha apretado. Porque no es lo que nosotros queremos. Es lo que Dios quiere de nosotros. Y si algún hermano cree, mi hermano, que este no es su lugar, hermano, yo nunca le he privado a nadie. Le hemos dado la bienvenida, que se vaya tranquilo, que tenga libertad donde se va a congregar, porque yo creo con todo mi corazón, como dice el mensaje Éxodo 12, dice el mensaje adopción,
parte primera. Que si Dios a usted o a mí lo escogió a la tribu de Rubén y está en la tribu de Dan, usted nunca va a ser prosperado. Tiene que volver a la tribu a la cual usted fue predestinado. Oh, man. ¿Lo cree o no lo cree? Porque si Dios lo predestinó donde nuestro hermano Peralta y está metido aquí, no va a prosperar. Me va a encontrar miles de fallas, hermano. Nunca va a orar por mí. Va a vivir amargado, mi hermano. Va a vivir derrotado. El diablo lo vive, cada día lo derrota. Ah, que son unos muertos para cantar, que no se mueven para nada. Si ese dicho lo vengo escuchando años. ¿Sabe quién llegó con ese dicho aquí al país? Fue el hermano Lebrón. Estos están muertos, porque no se movían. ¿Y quién invitó al hermano Lebrón? Fui yo mismo el año 80, mi hermano. Quiero que me entienda. Amén. Si usted ve un hermano quietito, no lo critique. Amén. Déjelo solo. Amén. Algo adentro se está moviendo. Amén. Amén. Y luego me puse a orar. Señor, si tú me has enviado, tienes que mostrarme dónde hay simiente, porque y ahí atrás donde está la literatura, me puse a orar. Luego puse una bocina grande ahí arriba, me puse a predicar los días que no había reunión, a hacer llamado a la gente. Y Dios un día me muestra, estaba orando, y me muestra cuatro hogares de aquí de la zona donde vaya a predicar. ¿Crees que Dios sabe dónde está la simiente? Dios sabe dónde están. Me decía el hermano Carlos Mieres, me decía, estoy tan contento, hermano. Porque le pagamos un programa radial a mi hermano Abraham. Y luego también le pagué un programa radial al hermano y que se cambiara a otra radio. Y la iglesia es la que paga esos programas. Y ahora estamos, le vamos a pagarle los pasajes y de vuelta al hermano Damián para que vaya a Iquique, mi hermano, y predique la palabra un tiempo a los hermanos que me han llamado. Bueno, me dice mucho amén. Dios el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y me decía, estoy tan contento, me dijo. Yo pensaba que nadie escuchaba la radio, me decía. Y ha salido una cantidad de gente de alrededor del ANCO que le han dicho, desde el principio que usted colocó la radio, nosotros estamos escuchando. Oh. Y luego ya un hermano dijo, he venido a saber dónde están ustedes para ver si podemos venir también para acá. Es Dios quien hace la obra. Es Dios el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces, cuando en nuestras vidas no hay un absoluto, o tú no sabes con quién estás parado, el diablo mete duda. Yo doy gracias a Dios. Estos días a mi hermana tuvo un sueño que me vio en adulterio. Deben orar para que no caigan en adulterio, ¿no? Porque Dios me ha permitido ya llevar 47 años
con mi esposa y Dios me ha cuidado. Amén. Así que el sueño que tuvo mi hermana a mí no me asusta, porque no está en mí el deseo de engañar a mi esposa. Amén. Va. ¿O tienes tu deseo de engañar a tu esposa? ¿O estás mirando la carnicería ajena? Te quiero decir, si Dios te dio una esposa cuando Él te predestinó antes de la fundación del mundo, no me predestinó dos costillas que me iban a faltar. Está comprobado que al cuerpo humano le falta una costilla. Y cuando encuentra a su esposa, es su costilla. Porque de aquí, de este costado, salió ¿quién? Eva. Hay algunos que tienen dos costillas, han tenido aquí y están aquí presentes algunos, y ese yo le digo, bueno, han sido más afortunados que yo. Hay otros que han tenido tres, cuatro costillas, bueno, son fenómenos, mi hermano. Pero en la predestinación era una. Ya. ¿Cuántos creen predestinación? Yo creo predestinación del principio. Cuando en ese principio estaba con Dios. Yo no nací para engañar y dejar a una mujer botada. ¡Agárrese! Usted tiene que estar bien seguro. ¿A quién escogió? Lo voy a dejar ahí para que no sufran algunos aquí. Porque algunos sufren. Amén. Yo sé que le revuelca dentro la cosa. Pero a Dios no lo podemos cambiar. Dele gracias que está aquí por gracia. Los hermanos que aquí tienen dos esposas o tres esposas, dele gracias. Usted aquí está solamente por gracia. Y yo he dicho hasta cansancio, ojalá que en su mente y en su corazón quede anclado. Yo digo a estos hermanos que Dios ha actuado mejor que conmigo, dirán de ser los hombres más de oración. Dirán de ser los hombres más fieles que tenga aquí adelante. Porque ellos no saben que no están, porque es Dios que lo ha recogido. Es Dios que ha sido fiel con ellos. Pero a veces son los más criticones, mi hermano. Son los más lengua larga. Y no se dan cuenta que de dónde Dios lo sacó, mi hermano. Aquí tengo varios, por eso que no los voy a nombrar. Es por gracia. La gracia que fue para ellos también fue para mí. Dios por gracia a mí me permitió no engañar niña en el mundo. Pues si tú fuiste un engañador, ese demonio te sigue hasta el día de hoy. Y eso te está acusando. Hay un peso que te acusa. Porque tú no fuiste fiel al Espíritu Santo, al que te predestinó.
Dígame amén, por mano. Amén. ¿Está contento? Yo creo esa predestinación. Antes que te formase en el vientre. Mire, de esa manera la creo. No importa que mi padre haya sido un fornicario, mi madre haya sido una fornicaria, pero dice que antes que te formara, te conocí. Ahí donde cuando pasamos a conocer nuestra predestinación, pasamos a darnos cuenta que fuimos imagen del Dios viviente. Fuimos creados una criatura perfecta. Y cuando Dios ahora, hay una escritura ahí en Isaías, yo fui el que te formé. Yo fui el que iba caminando en ese padre carnal, humano, carnívoro, deschavatado, sinvergüenza, testarudo, que engañó muchas mujeres. Ahí iba yo, mi hermano. Y cuando fui engendrado, Él me cuidó, mi hermano. Y entonces hoy día me doy cuenta que Él me cuidó ahí. ¿Y no me cuidará ahora? ¿Cuántos pueden creerlo? Dios me cuidó para que hoy día yo estuviera hablándole a ustedes una verdad. No estuviera hablándole mentira. Para que yo estuviera hablándole que estamos aquí cumpliendo la Biblia. Entonces, no escuche esa cantidad de voces que andan diciéndole, no, no, el hermano Flores no es pastor. Sí, es verdad, hermano. No soy pastor de su alma y de ninguna alma. Porque el verdadero pastor de su alma y de mi alma es Jesucristo. Pero Dios me tiene aquí 36 años pastoreándolo. Y su siervo dice, si algún día ven que yo estoy predicando algo fuera de la Biblia, venga y me lo diga a mí. No vaya, se lo diga al hermano, al hermano, al hermano. No sea diablo. Porque el diablo hace eso. Un hijo de Dios no lo hace. El diablo hace eso. Un hijo de Dios no lo hace. El diablo hace hablar mal del otro, del otro, del otro, del otro. Y hasta la juventud se ha metido el diablo. Dios tiene que sacar esos diablos. Y hay viejos también que están endiablados. Dios los saque de ahí, mi hermano. Yo creo con todo mi corazón que cuando mi padre me abandonó y estaba en el vientre de mi madre, Dios me tenía ahí cuidándome. Y Dios tomó esta familia para que me cuidaran. Dios tomó esta familia para que me vistieran. Dios tomó esta familia para que nada me faltara. Porque pasó exactamente como Moisés. Dios lo llevó donde lo iban a vestirlo, lo iban a cuidarlo. Pues yo soy un hombre muy agradecido. Estoy contento, mi hermano. Porque sé que mi verdadero padre nunca me abandonó.
Mi verdadero Padre es el Señor Jesucristo. Cuando tú tienes esa convicción, esa seguridad en tu corazón, que tu padre, que tu madre es Jesucristo, no hay nada en esta vida que te va a cambiar. Nadie te va a sacar fuera. Porque ya tú tienes un absoluto. Tienes un poste de amarre. Tienes una, sí, dice el Señor. Y ahora tú vas donde tu padre. Mira, Señor, tú me escogiste, tú me llamaste, tú me predestinaste, y quiero que haga esto por mí. A mi padre nunca le pedí plata prestada, pero cuando me casé tuve un año amargo, que con mi esposa está aquí presente, casi todos los días era arroz mañana, arroz tarde y arroz noche, de distintas maneras, porque el arroz costaba 20 pesos el kilo, era baratísimo. Entonces me atrasé con el arriendo. Y llegué, tuve que doblegarme y servir ahí, mi hermano, humillarme. Papá, me ha ido mal. Eso es verdad, rey. Gracias. Necesito que me prestes plata. Me dijo, ¿cuánto necesitas? No tanto. Me lo pasó. Me dijo, ¿y por qué no te vas a la casa que construimos juntos? Hay una pieza disponible. El papá puede que sea muy malo, pero cuando llega el hijo, amén, siempre le va a darle. Y si no tiene el papá, mira, hijo, voy a orar para que Dios me dé. Amén. Un papá nunca te va a dejar de lado. Amén. Aunque llegue a ser viejo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y cuánto más hará Dios? ¿Crees tú que eres hijo de Dios? Hasta ahora nada habéis pedido. Pero él dijo, pedid y se os dará. Gracias, Señor. Necesito fe ahora para pedir al que no veo para ver lo que me va a dar. Necesito fe. Tengo que tener fe para ver que el que me predestinó antes que este mundo fuese mundo, lo que le estoy pidiendo lo voy a recibir. Por eso que dice, ¿qué es lo que es fe? Es pues la certeza de lo que se espera. Cuando tú vas a orar o vas a pedir algo, tú crees que lo vas a recibir. Aunque no lo tiene, pero tú lo crees que ya lo has recibido. Y cuando estás en esa expectativa, ningún demonio te puede sacar fuera. Porque dice después la fe, la certeza, es la seguridad que lo que tú vas a pedir, Dios te lo va a dar. Porque ya tú tienes un absoluto. Tu absoluto, tu pastor, es tu absoluto.
Porque tu verdadero pastor es el Espíritu Santo. Tu verdadero absoluto es la palabra. Y sabes que si Dios te predestinó, no importa dónde caiga, no importa dónde estés, ahí estará Dios cuidándote. Porque tú naciste creyente. El diablo quiere hablarte aquí que no eres. Pero prueba a Dios. Saca tu mente carnal. Inclínate a Dios. Ora a Dios. Yo te digo, lo que tú le pidas, Dios te lo dará. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. No lo estoy viendo, pero lo estoy creyendo. Entonces, en un mensaje que estaba leyendo anoche, dolencias y aflicciones, su siervo dice: ahora toda vida y cada pedacito de vida que existe vino, proviene de un germen. Usted mismo vino de un germen de vida. Amén. Usted simplemente era un germen muy diminuto, tan pequeño que no se podía ver con el ojo natural. Usted vino de su padre. Amén. Usted no es nada. No tiene nada de la sangre de su madre, en lo absoluto. La célula de sangre proviene del sexo masculino. Y luego de ese germen comienzan a multiplicarse células. Y todo según su género. El germen de un perro producirá un perro. El de un pájaro, un pájaro. El de ser humano, un humano. Si nada interrumpe eso, el programa de Dios, si nada lo interrumpe, producirá un niño normal y perfecto. Y crecerá hasta llegar a ser un adulto normal y perfecto si nada lo interrumpe. Pero cuando algo lo interrumpe, entonces tiene que ser el mal el que interrumpe el programa de Dios. Gloria a Dios. Y Satanás está en contra de usted. Por lo tanto, este cáncer comienza, o este tumor, sea lo que fuera, de un germen, él comienza a multiplicarse. ¿Sabe lo que encontraron estos días? Una persona que se enfermó de los pulmones y tenía una semilla que creció adentro. Es un fenómeno que ha sucedido muy rara vez en el mundo. Pero una semilla había crecido ahí en ese pulmón. Sea lo que fuere de un germen, él comienza a multiplicarse como cuando un tumor se vuelve maligno. Y así por el estilo. Él es un cuerpo, así como usted es un cuerpo. Ese tumor está metido dentro de este cuerpo y ya hay dos cuerpos. Y hay problema. Amén. Pero tiene una vida, así como usted tiene una vida. Y por lo tanto, entonces, usted en su carne hay dos vidas. Amén.
Una es usted y la otra es otro ser. Células que se multiplican, convirtiéndose en un cuerpo, así como usted creció en un cuerpo. ¿Es correcto eso? Amén. Bueno, entonces, ¿qué hace eso? El diablo. El diablo se ha metido dentro de este cuerpo con una cierta enfermedad y está creciendo. Y este cuerpo natural está teniendo problemas. Se pone idiota. Se pone mal genio. Le decía a mi hermana Alba estos días, ¿será que todos los viejitos tienen que llegar a ser idiotas, mal genio? Porque hay otra vida que lo está atormentando. Pero esta mañana aquí estamos hablando ante creyentes para echar afuera esa otra vida. Y él está tratando de destruir su vida. Él devora su torrente sanguíneo y trabaja en usted de diferentes maneras. Por lo tanto, yo sé que ellos son demonios. Y lo que dice es la verdad. Ellos son el diablo. El diablo es un atormentador. Cuando hay mentes que no tienen absoluto, su absoluto no es la palabra, con su mente perturban a otro y engendran demonio en otro. Ya no dice mucho menos. Váyase ahí a leer Hebreos 12. Amén. Cuando ya brota una amargura, o alguien me habló mal del hermano Krager, ya me engendró algo. Y cuando ya lo miro, yo no lo puedo mirarlo de frente. Tengo que esconder la vista. Porque algo me está atormentando. Es natural. Cuando diablos se han engendrado en persona, ya no miran de frente. Ya no saludan como antes. Dígame amén esta mañana. Yo quiero esta mañana que estos demonios salgan. Pero la única manera que puedan salir es que usted reconozca que están en ustedes. Y por eso usted necesita fe, mi hermano. Por lo tanto, yo sé que ellos son demonios. Jesús los llamó demonios. Y lo que él dice es la verdad. Ellos son el diablo. El diablo es un atormentador. Él está aquí para hacer pedazos su cuerpo. Esta mañana está aquí, mi hermano, para que usted no diga amén a la palabra. Está aquí para tenerlo contrariado. Porque la única manera que usted pueda ser libre de ese demonio es que usted confiese. Dice la Biblia, el que confiesa y se aparta, este prosperará. Por eso dije el domingo, quizá usted vieron al hermano Moisés confesando. Y yo creo que aquí hay muchos que tienen que confesar. No es solamente uno. Hay muchos que tapan esos demonios. Lo acaricia. Amén.
ellos son el diablo. El diablo es un atormentador. Él está aquí para hacer pedazos su cuerpo, para devorarlo. Por eso es que el diablo se mete en persona y le dice, no, si el hermano Flores no es pastor, porque quiere devorar a esa otra persona, quiere destruirlo. Yo, si no ve el diablo usted ahí, ¿a dónde lo va a ver? Porque está sembrando discrepancia. Y lo que quiere él ver destruido ese cuerpo. Porque él no trabaja para el cuerpo, él trabaja solamente para destruir. Él se reveló allá en los cielos para destruir. Y Dios lo desterró a aquella tierra, al Edén. Y el Edén causó puro disturbio. Porque cuando Dios creó esto, aquí lo creó perfecto. Por eso que su siervo dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios lo creó perfecto. Y bueno, dice, y la tierra estaba desordenada, vacía. ¿Quién es que la desordenó? ¡El diablo! ¿Quién le pervirtió? ¿Quién pervirtió los matrimonios? ¡El diablo! ¡Sáquese la venda una vez por todas, mi hermano! Y mire la escritura tal como está, mi hermano. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién cree que la pervirtió? Dios hace perfecto. Dios, cuando me creó perfecto. Pero ¿quién pervierte este cuerpo? ¡El diablo! Y Dios quiere sanarte esta mañana. Pero la única manera que te pueda sanar es que tú reconozcas que está eso adentro. La única manera que pueda sanarte es que tú reconozcas que eres una lengua larga. Oh, dígame amén. Dice, él está aquí para hacer pedazos su cuerpo, para devorarlo a usted, para destruirlo, para acortarle sus 70 años. Él quiere tenerle un viejo amargado. Quiere tener un viejo lleno de amargura. Están engendrados ahí. Amén. Gracias, Padre. Anoche cuando estaba leyendo esto dije, Señor, ayúdame mañana porque lo voy a verlo. Y no importa que esté 2 horas que esta mañana, pero lo vamos a leerlo. Si Dios me permitió el viernes entrenar 2 horas, aunque estaba con la lengua afuera, bueno, ahora quiero estar 2 horas aquí, mi hermano. El viernes Dios me permitió entrenar con un caballero alemán y no se cansaba nunca, mi hermano. Dije, el Señor, le dije yo, ¿me permite? Sí, lo doy ganador. Porque yo no aguanto más. Mover esta masa de 114 kilos, 115, correr, subir, oh hermano, y respirar ese asunto que cae aquí como lechuz, como no sé, como
y el cuerpo mojado entero. No, mi hermano. Le doy ganado, le dije yo. Pero aquí, creo que gané. Pero quiero que esta mañana salga libre. Yo no estoy aquí esta mañana para que usted salga peor. No he venido esta mañana para que yo salga peor. Dios me ha traído para salir mejor. Dolencias y aflicciones del año 50, cuando yo nací. Es por eso que cuando este ángel de Dios viene a donde yo estoy, yo no sé nada acerca de ninguno de ustedes, porque él no era el que discernía, era Dios. Pero esa es la razón por la cual él le dice a usted la clase de dolencia o enfermedad que tiene en su cuerpo, porque esa vida está sujeta a la vida que Dios ha enviado para discernirla. Y entonces, las cosas que usted ha hecho en su vida, si son hechas por el poder de Dios, entonces yo puedo decirle si está allí o si se ha ido. Entonces, viendo una película, mi hermano, estos días, a una mujer que el diablo la tomaba, y la psicóloga la estaba investigándola y quiso sacarle todo lo que estaba dentro de ella. La mujer que tenía, estaba endemoniada, la miró, la observó y le dijo, ¿por qué ella se había acostado con tal joven? ¿Por qué había hecho eso, esto y esto? Entonces la psicóloga quedó helada. El diablo la estaba discerniendo. Ella no podía hacer nada. La miró rara. Se puso pálida. No hay que hacer. Y le dijo, lo único que quiera, llévensela. Mire lo que hace una vida hipócrita. Amén. ¿Se imagina que si yo estuviera en adulterio, le estuviera hablando que deje el adulterio? Y usted se parara ahí y me dijera, hermano Fore, usted está en adulterio con la persona tanto, tanto, tanto. ¿No es cierto que a dónde estamos? ¿Usted cree que estamos aquí delante del Rey de Reyes, señores y señores? Lo creo con todo mi corazón. Pero mire, el diablo, mi hermano, sacando estas clases de película. Pervirtiendo lo que Dios está haciendo. Porque Dios sabe lo que tú hiciste ayer. Dios sabe lo que tú hiciste cuando tenías 2 años. Dios sabe lo que hiciste cuando tenías 5 años. Y aunque tú quieras esconderlo, Dios lo sabe. Yo me acuerdo aquí, de cuando estaba en el corral, me paraba y el patrón me daba comida en la boca. De esa fecha me acuerdo. Todavía ni caminaba. Entonces, Dios, imagina, yo me acuerdo de ahí. Sí, señora, ¿y cuánto más Dios, hermano? No se le escapa ni una mosca. Dios es Dios. Por eso que Él quiere
que tú confieses. Por eso que Él desea que tú reconozcas. Confesar es reconocer que está ese demonio en mí, para yo luego orar y que Dios haga algo. Por eso dice, el que confiesa y se aparta, dice, este prosperará. Entonces, ¿por qué tú no prosperas en tu vida espiritual? ¿Por qué tú no prosperas en tu oración? ¿Por qué entonces tú no prosperas en leer la Biblia? ¿Por qué tú no prosperas en perdonar a tu hermano? ¿Por qué tú no prosperas en perdonar a tu hermana? ¿Por qué tú no prosperas en perdonar al chofer que te retó? Es porque en ti, amén, hay una vida doble. Amén. Y te esconde, te camufla. Amén. Oh, Dios nos ayude a nosotros. Dios no quiere que ninguno se camufle aquí. Amén. ¿Lo cree usted? Amén. Pero dice su siervo, y esto que sea como una advertencia, dice su siervo, vamos a llegar aquí a esta iglesia como en los tiempos de Ananías y Zafira. Porque vieron que algunos hermanos estaban vendiendo sus propiedades y trayéndolo a los pies de los apóstoles. Ellos también quisieron vender la propiedad, pero se recolectaron algo. Dijeron, vamos a decir que en tanto la vendimos. Pongamos si costaba 20 millones, vamos a decir que la vendimos en 15. Y ya estaban mintiendo. ¿No era mejor decir, Pedro, vendimos la propiedad en 20, vamos a entregar 15 y me voy a dejar 5? ¿Quién lo está obligando a mentir? Nadie. Por eso que cuando llegaron ahí a esa iglesia, donde ya no estaba Pedro, el que antes había negado, el que había trastabillado. Ellos creyeron que estaban igual que antes. Pero llega una hora que hay un cambio. Y ese cambio está aquí mismo ahora. Y Pedro mintió. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué has mentido? Le estaba diciéndole a Pedro. Y Pedro le dice, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Si tenía a Pedro por delante. Pero es que en Pedro estaba la plenitud del Espíritu Santo. Y él cayó muerto. Y lo sacaron los hermanos para afuera. Y luego al ratito después apareció también su esposa. Están coludicos. Ah, por ahí va la palabra. Amén. Palabra de día domingo, no me salió muy bien. Amén. Y ahí vino ella también. Y también llegó mintiendo. Es como cuando el hermano diezma. Dice, Señor, gané tanto, pero te voy a diezmar 10 nomás, por lo otro lo voy a dejarlo ahí libre. Y mienten. Amén. Amén. No, no necesito plata por si acaso. Dios me ha dado más que suficiente. Tengo un padre que no falla. Amén.
¿Tienes un padre tú? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Este padre, hermano, no falla. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y luego cayó también muerta. Hay una hora que va a llegar a la iglesia. Que Dios va a transformar a algunos. Y otros que fallan van a ir con mentira. Y van a caer muertos. Esa hora está encima. Esa hora estamos esperándola. ¿Cuándo están esperando que Dios haga algo? Entonces, las cosas que usted ha hecho en su vida, si son hechas por el poder de Dios, entonces yo le puedo decirle si está allí o si se ha ido. Y usted puede verlo por medio de los resultados físicos que son mostrados. ¿Ah? Usted puede ver al paciente cuando su cuerpo se endereza y se normaliza y sus ojos se abren, o sus oídos se destapan. A veces viene un paciente a conversar conmigo. Mis hermanos Fore, yo cambié mi vida, recibí esto y esto y esto. Uno lo mira, lo observa, le dice, lo que tú has recibido no es lo que Dios dice. Porque cuando tú recibes algo de Dios, Dios te marca. Amén. Yo he tenido muchos hermanos que he tenido que decirle que sus vidas no han cambiado. No, hermano Flores, si mi vida cambió. Mira, si ha cambiado, bueno, déjalo. Sigue tu camino. Gloria a Dios. Y después de 10 años han vuelto a hacer lo mismo. Y otros vuelven 3 años. Y otros vuelven 5 años, porque nunca sacan lo que está dentro. Estos días le dije a un hermano, tu vida de soltero y casado fue marcada entre 3 y 4 años y el diablo vuelve. Y si tú no lo paras ahora, ¿a dónde vas a llegar? Porque creen que están confesando la verdad y no lo están haciendo bien. Porque el diablo lo engaña. ¿Lo cree usted? El diablo lo engaña. Amén. Pero Dios quiere librarte. Cada uno de los que estamos aquí debemos saber cada cuánto tiempo el demonio viene y nos rodea y nos seduce. Tenía un hermano en cierto lugar, cada 2 años volvía el demonio y no descansaba hasta engañar a su esposa. Así que cuando la segunda vez que cayó, ya le dije, ¿cuánto has pagado aquí? Dame la cuenta y te vas. He tenido que ser cortante porque ellos no ven su vida. Creen que con dar plata, creen que con asistir, con congregarse también. No. Eso es parte. Si tu vida aquí no está aparejada y tienes cosas guardadas, todo lo que hace la palabra te ayuda y te amortigua. Amén. Pero llega el día que tienes que salir. Amén. Si tú eres, vas a trabajar en una fábrica
y tienes una convicción de líder, de ver a los jefes que todo está mal, al principio te va a mantener mansito, pero ya a los pocos días va a empezar a hablar la gente para formar sindicato. Y así pasa en la iglesia, lo mismo. Son los mismos demonios. Amén. Los demonios nunca están de acuerdo con nadie. Amén. Ya no me dicen amén. Donde vaya, el cambio de lugar no te va a cambiar. Es porque la persona en sí tiene que cambiar. ¿Son sus hijas, hermano? ¿También ella? Ah, ya. Amén. Me perdona, estoy hablando de demonios. Amén. No los mire que somos santitos, hermano. Algunos se hacen los santos. Pero la palabra viene para discernirlo. La palabra viene para sacarnos. Y aunque usted esté enojado y revienta en la banca, yo quiero decirle, ese demonio tiene que confesar. Y tienes que orar, mi hermano, hasta cuando Dios te perdone. Un profeta lo dijo. Oh, viene el hermano, se para, confiesa, dice, y se siente livianito. Su casa está limpia, está adornada, barrida. Pero tiene que orar para que alguien la habite. Por eso que pasa un tiempo y este hermano vuelve a caer. Porque tiene que orar a Dios para que Dios lo llene. Puede pasar 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y mantenerse limpio y recibiendo la palabra, pero el diablo te está buscando para hacerte caer, porque él viene, te mira, te observa y ve que tu casa está iluminada, ve que tu casa está limpia, ve que tu casa está adornada, pero nadie la habita. Y él empieza a buscar para entrar. Pero si él viene y ve al Espíritu Santo adentro, se retira el miedo. Porque el demonio ve que alguien la está habitando adentro. Y quizás de adentro el Espíritu Santo, ¿qué estás haciendo? Te estás comportando igual que allá. Allá me diste vuelta a los ángeles, los pervertiste, los tuve que destruir aquí a la tierra. Aquí me destruiste la tierra, me la desordenaste. Y ahora estás metido en las congregaciones. Amén. Tiene iglesias organizadas, iglesias mezcladas. Estaba leyendo otro día un asunto del papado. Y mi hermano, las cosas que se ven, las cosas que cuentan, y dentro de los pueblos lo que está sucediendo, es algo que Dios nos ayude a nosotros. Lo único que nos va a mantener vivos es la fe en la palabra. Amén. ¿Lo cree? Y yo me refiero a Dios, quien es infalible. Amén. Usted será sanado. Amén. Esta mañana la palabra está viniendo para que seamos sanos de la mente,
del cuerpo o del corazón. ¿Qué nos dice Santiago 5, verso 13, mi hermana que me lo lea, por favor? Los hermanos que tienen problemas de diabetes, ellos saben que no pueden dejar de pasar 2-3 horas que tienen que ir a comer algo o un dulce. No hay nada que te impida aquí, mi hermano. Ellos pueden salir. Mientras que ese diablo no salga. Oh. Santiago 5, y hermano, calle, por favor. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Amén. Haga oración. Sí. Amén. ¿Está alguno alegre? Canta la voz. Amén. Y el verso que sigue. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Amén. Y orad unos por otros para que seáis sanados. Amén. La oración eficaz del culto puede mucho. Amén. Ahí va, hermano. ¿Cree usted esta mañana que Dios lo puede hacer libre? Amén. Yo voy a terminar el mensaje, hermano, porque veo que algunos ya están cabeceando. Pero Dios no ha fallado nunca. Los que fallamos somos nosotros. Pero Dios, cada reunión, cada oración que usted haga en su casa, es para sanidad de este cuerpo. Sanidad de nuestras vidas. Amén. Sanidad de la mente. Amén. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, de lo que yo no puedo ver, hay un cuerpo perfecto. Me decía, está aquí la hermana, o no está. Ah, no está. Me decía una hermana el viernes que habían visto aparecer su abuelito después de 13 años. Y aparecer en la escuela, y aparecer en una parte, y también en sus hijos, que lo veían como una sombra. Entonces le dije yo, mira, hermana, te quiero decir lo siguiente, quizás no te va a gustar lo que te voy a decir. Pero cuando un cuerpo muere en Cristo, va a una dimensión que va a descansar. No anda errante. Y cuando un cuerpo es un pecador, va a una prisión. Su alma queda encarcelada. Pero cuando un cuerpo no encuentra descanso, aparece en cualquier tiempo. Es una estrella errante. Es todo lo que te puedo decir. Porque si de repente aparece y le hablan
y después aparece, es porque no es un cuerpo perfecto. No es un cuerpo glorificado. Es una estrella errante. Y estrellas errantes hay muchas. Es porque no alcanzaron. Dice su siervo, y de repente aparecía ese hombre en la calle, venían los autos, lo chocaban, volando. Lo iban a ver, no estaba. Es un cuerpo errante, una estrella errante. Oh. Que Dios nos ayude a nosotros. ¿Qué quieres ser tú? Cuando muramos, ¿ser una estrella errante? ¿O quiere ir a prisión? ¿O queremos descansar con Cristo? Y tan pronto este va a la tierra, hay uno perfecto que sube. Hay un cuerpo que está en ti y en mí, que sube y sube a ver todos esos mártires, a saludarlo, y está lleno de gozo, lleno de alegría. Pero los que están en prisión no están. No hay descanso para sus almas. Para el que está errante no hay descanso. Entonces, ¿qué quieres ser tú con tu alma? No estoy hablando de este cuerpo, estoy hablando de tu alma. ¿Te las quieres tú entregar a Dios? No importa lo que tú hayas hecho. Lo importante es que tú confieses y te apartes y que tu vida pueda prosperar. Que tu vida pueda crecer. Porque el que confiesa y se aparta, este prosperará. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay un mundo perfecto. Hay una vida perfecta. Hay cuerpos sin mancha, sin arruga. Dios nos va a hallar un cuerpo que nunca, nunca, nunca falló. Te puedo decir en esta tarde, en esta hora, ese que te predestinó nunca ha fallado. Este que ha fallado. Te voy a decir algo más. Dios no te salvó hoy. Dios nos salvó antes que este mundo fuese mundo. Solamente estamos de paso. Pero quiere el Señor que reconozca lo que has hecho malo aquí. Que el diablo pervirtió tu cuerpo. Y que todavía viene ahí a tu mente y te trastorna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos contentos, mi hermano. Quiero sanarme. Nos ponemos de pie y oramos. Tómese de la mano de su hermano que está a su lado. Hagan una cadena. No se vaya al baño, hermano. No, oremos.
Él está aquí esta mañana. El mismo que estuvo con Moisés. El mismo que estuvo con Abraham. El mismo que estuvo ahí en el monte. El mismo que estuvo en la cárcel. Él está aquí, mi hermano. Señor Jesús, mira, Señor, todas nuestras almas. Mira nuestras vidas. Estamos aquí esta mañana para ser sanados. Y tu palabra, Señor, nos dice: confesaos los unos a los otros para que seáis sanados. Tu palabra es perfecta. Tu palabra es correcta. Señor, perdónanos, Padre, porque hemos hecho cosas indebidas, cosas que no te agradan. Pero aquí estoy esta mañana reconociendo lo que soy, Padre. Pero estoy creyendo que tú lo puedes sacarlo de mí, Señor. Estoy creyendo que ese diablo que me atormenta de cáncer, quizás, Señor, de pulmón, quizás, Señor, de diabetes, sea cual fuere el nombre que le han puesto los científicos, sabemos que es un diablo que está adentro y están pervirtiendo este cuerpo perfecto que tú creaste, Señor. Ven tú a la escena, Padre. Sáname, Señor. Como dijo, creo que dijo Jeremías: sáname y seré sano. Sálvame y seré salvo. Oh, ven, Señor Jesús. Ven a tu pueblo, Padre. Los hermanos jóvenes, los hermanos viejos, que hay discrepancias en ellos, sácala, Padre. Quiero decirte, Padre, yo no quiero ser como fue el diablo contigo allá, Señor, y pervirtió los ángeles. No estuvo de acuerdo como tú lo creaste, Señor. Señor Jesús, ven tú a la escena, Padre. Si tú has levantado 20 o más ministros aquí en Santiago, saca toda discrepancia del uno del otro. Toca toda idea contraria entre uno y otro. Ayúdanos, Señor, a creer lo que tu siervo predicó, Padre. A creer lo que Pablo predicó, Señor. A creer lo que Moisés predicó. A creer lo que Malaquías predicó. A creer tu palabra, que tú no cambias. Eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Señor, sánanos, Señor. Y si tú nos permites ver algunas cosas negativas, ayúdanos a orar, Padre, y no descansar hasta que veamos que todo está bien. Si tú me permites ver algunas cosas negativas de otra iglesia, no me ayudes a hablar mal, Señor. Ayúdame a corregir las mías, Padre. Ayuda mi lengua, Padre, para que se sujete a tu palabra, para que el diablo no la pervierta, Padre. Que en un momento decimos amén y en otro momento hay discrepancia. Oh, ven, Señor Jesús. Ven, Padre, a tu pueblo esta mañana. Sáname, Señor. Sánanos, Señor. Amén.
eres nuestro gran sanador. Tú nunca has fallado, Padre. Ven a nuestras vidas. Estamos aquí, Padre, reconociendo que sin ti nada somos. Pero estamos reconociendo, Señor, que cuando tú viniste a nuestra vida, tu palabra halló cabida, Padre. Y aunque halló cabida, pude ver que yo era un ladrón, Señor. Pude ver que yo era un ratero, Señor. Pude ver que había robado, Padre. Pero tu palabra me ayudó a confesar. Tu palabra me ayudó a restaurar. Tu palabra no me dejó como estaba, Padre. Vino para cambiar mi vida, Padre. Vino para sacar ese germen, para que no creciera más. Vino para matarlo, Padre. Así que esta mañana te pedimos, mata esos gérmenes, que no sigan creciendo en tu pueblo. Que jóvenes, señoritas, adultos, saca toda discrepancia de nosotros. Saca todo pensamiento de ver que esta iglesia está mejor y la otra está peor. Haznos ver que todos estamos luchando por algo. Todos queremos irnos, Padre. Oh, gracias. Gracias, Señor. Oh, te amamos, te bendecimos. Da un espíritu de Cristo en nosotros. No importó, Señor, cuánto el pueblo había blasfemado. No importó cuánto el pueblo se había salido de tu palabra. Moisés corrió, Señor. No importó cuántos muertos había en el campamento. Pero Moisés corrió, Señor, mátame a mí. Lave a mí del libro. Y no a ellos. Pablo llegó a decir, Señor, sácame a mí, Señor. No importa lo que yo hable, lo que digan. Oh, Señor, derrama el Espíritu de Cristo en mí, Señor. Derrámalo, Padre. Derrámalo, Señor. Aleluya.